Después de la rueda de prensa que dio el alcalde, donde dice que a los franeleros que están aquí en el centro de la ciudad y en otros puntos de la ciudad ya se les ha certificado, aquí podemos ver cómo los vamos a poder identificar. Tienen gafete y tiene una camisa con un logotipo certificada por el Ayuntamiento de Mazatlán. ¿Hace cuánto que les dieron esto a ustedes? Hace 4 días. ¿4 días? Sí. ¿Los capacitaron, les dieron un curso? ¿Qué fue lo que pasó para que les pudieran dar esto? Nos llevaron al centro de convenciones a darnos unas pláticas, un señor muy importante. ¿Y qué les dijeron en esta plática? A ver, platícame un poco. Que cómo tratar a la gente, cómo tratar así pues, a las personas y ahora en Semana Santa, cómo tratar al turismo. ¿Y cómo hay que tratarlos? Porque hay gente que se queja de los franeleros, como se les conoce a ustedes. Hay gente que dice que ustedes se molestan si no les dan un peso. ¿Qué hay de cierto en esto? No, pues, así, si nos dan propina o no, no hay problema, pues. ¿Seguro? Seguro. No se cobra nada. Pero tú, por ejemplo, si no alguien no te da. No, no hay ningún problema. Solamente aquí se cuida nuestra área de trabajo, los carros, pues, que no se vayan a robar o algo. O también los, ¿cómo se llama? Los negocios de aquí de enfrente. Porque hay gente que dice que si no les dan dinero, que les rayan los carros. No, pues así dicen mucho, pero nosotros no somos así, pues. No, es mentira eso. Oye, otro de los temas que se tocaron aquí en esta rueda de prensa que acaba de tener el alcalde ahorita, que ustedes van a dar parte a la policía si ven algo sospechoso, también los capacitaron para eso, ¿qué les...? Pues sí, nos capacitaron para eso. ¿Qué les dijeron? Sí, ¿qué hay? ¿Cómo procede a avisar o qué hay que hacer? Si vemos a una persona que abra un carro, que la reportáramos con un policía o habláramos al 066. Mira, hasta el teléfono saben, la verdad, pero digo que sí están bien informados. ¿Y cuánto es lo que gana un franelero al día? ¿Cuánto es lo que se... por lavar un carro, por cuidarlo, cuánto en promedio te llevas al día? 150, 200 pesos nomás. ¿Y tú? Igual 150 pesos al día. ¿Y cuánto cobran una lavada de carro? 25 dependiendo del carro. 25, 30 pesos. ¿Es un buen negocio este del franelero? Pues sí, se puede poner que sí. Y una pregunta, ¿por qué iniciaron esto ustedes? ¿Por qué están de franeleros? Pues por un tío mío que me dejó aquí, pues, nomás. Sí, un primo de nosotros lo tenemos aquí como presidente, pues, aquí, de aquí de nosotros, pues, que él, el que cualquier cosa le avisamos a él, ¿sabes qué? Pasa esto o hay problema en algo y él soluciona el problema. Una pequeña agrupación de franeleros, podría decirse. Por decirse. Bueno, pues con esto lo dejamos y vamos a seguir continuando aquí en los recorridos del centro de la ciudad.